Días. Pues sí quiero extenderme en mi participación. Tengo primero que nada un gracias muy grande para todos ustedes, papás y mamás, que nos han dado la confianza depositada en esta gran institución para tener a sus hijos y a sus hijas durante este verano. Quiero dar la bienvenida a nuestras autoridades. Hoy estamos de manteles largos. Iniciamos esta veraneada con nuestro alcalde suplente y con su esposa como primera dama. Y tenemos de regreso ya a Marco Bonilla, presidente municipal, y a su señora esposa, nuestra presidenta, quien volvieron de ratificar justamente su compromiso con la ciudadanía. Les pediría un aplauso fuerte. Papás, hoy podemos ver el potencial de un niño y de una niña. Somos nosotros los arquitectos de sus destinos. Y en nuestras manos está esa gran responsabilidad de acompañarlos, guiarlos, enseñarlos y protegerlos. Hagamos esta labor todos los días. Y a todo el equipo de colaboradores del DIF, maestras, cuidadores, directivos, gracias también por su trabajo y su empeño. Me consta del compromiso diario que hacen por el cuidado de estos niños en cada momento, en cada espacio, que hoy lo podemos ver reflejado. El alcalde nos pidió algo muy particular cuando tomó protesta, que las políticas públicas fueran políticas con una visión de familia. Y es así como hemos venido trabajando, una visión integral. Y justamente estas veraneadas pues no se limitaron a estas instalaciones del DIF ni a los centros comunitarios. Como lo pudieron ver, estamos ya también trabajando con los niños de los asentamientos Raramuris y también en coordinación con el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud. Tuvimos una veraneada inclusiva para niños con alguna necesidad especial. Gracias al IMPAS por sumarse permanentemente a los trabajos y a todos mis compañeros y compañeras del Gabinete Social. Buenos días.